En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba. Donde estás vos, está Osvaldo Fantini y compañía, con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero, con un nuevo centro de distribución YPF Directo. Agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles, todo en un solo lugar. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía, YPF Directo a vos. Directo a vos. Bienvenidos a Mundo Agro, estamos compartiendo con vos lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Ya mismo comenzamos con la información que tiene que ver con una reunión realmente muy importante que se realizó en la sede de la Sociedad Rural de Jesús María y en donde estuvieron convocados, entre otros, representantes de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba. El tema a debatir, ¿cómo han quedado los caminos rurales después de la gran precipitación en algunos sectores de la provincia con más de 300 milímetros acumulados en muy pocos días? ¿Cómo es la situación de esos caminos? Y la otra cuestión es, históricamente estos caminos han estado bien diseñados a la hora de soportar una precipitación histórica como esta. Bueno, hubo varios disertantes en este encuentro, en donde participaron también entidades y distintas asociaciones que por supuesto dieron su parecer respecto a cómo les ha afectado el tema de los caminos rurales totalmente afectados por la suba y el crecimiento de las aguas. También en algunos casos con el desborde de algunos ríos. Antonio Pica, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba, daba su visión a Mundo Agro respecto a cuál es la situación de los caminos después de esta mega inundación en la provincia. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinsacate. Antonio Pica, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la provincia. Bueno, hoy con una reunión con productores, con consorcios de todo el norte de Córdoba, en definitiva abordando una situación que los ha dejado con mucho trabajo, ¿no? Luego de lo que sabemos ha ocurrido con el agua. Sí, la verdad que esta reunión surge porque el gobierno nos plantea que nos organizáramos para dar la solución y sobre todo creímos que hay que darle participación a todos los sectores. Creemos que es la oportunidad que tienen muchos que en alguna oportunidad no quisieron participar, que ahora lo hagan debido a su problema que están viviendo, porque la verdad que el problema, yo tengo 30 años en el Consorcio Caminero del Río Segundo y no he visto otra problemática como esta, una catástrofe hídrica. Siempre hubo inundaciones, pero en un sector o en otro, ahora de esta magnitud. Y la prueba está en que, por ejemplo, acá en Jesús María, puente que tenían años y se los llevó. Entonces esto te habla a las claras de que es una catástrofe que realmente nos hace reflexionar de qué es lo que tenemos que hacer. Y en esto de qué es lo que tenemos que hacer, porque el diagnóstico ya está dado, ustedes lo vieron con las exposiciones que hicieron, el problema es muy grave, pero ¿qué tenemos que hacer? Hay dos soluciones para atacar. Una es a mediano plazo, o sea, es inmediata, es tratar de dar paso en los caminos, es tratar de hacer de que la transitabilidad sea viable por todos los caminos o la mayoría de los caminos. Y la otra es empezar en una solución integral. Nosotros tenemos la provincia de Córdoba,
que tiene un cordón montañoso que la agarra de punta a punta, y tenemos el pez de montaña que produce grandes excavaciones, toma velocidad del agua y produce grandes desastres, y después tenemos los otros problemas que son el más grave de todo, que es cuando las napas freáticas surgen a la tierra y realmente ahí te imposibilitan de hacer todo, no hay forma de hacer camino, no hay cómo arreglar camino, no hay cómo trillar cosecha, no hay cómo tener los animales, no hay nada para hacer en esa problemática. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es conservación de suelo. Y conservación de suelo, para resumírselo en pocas palabras, ¿sabe qué es? Es tratar de que el agua quede en el lugar donde cae, la mayor parte. Y que la que vaya a drenar, drene en la forma más lentamente y con menos volumen de caudal. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer como solución. Esto, como lo dije anteriormente, todas las cuestiones adversas siempre hay algo positivo, y lo positivo que rescato de esto es que la gente va a tomar conciencia que tenemos que involucrarlo todo. Ese productor que se quedaba en casa y que solamente criticaba al consorcista cuando el camino no estaba bien, decirle: hermano, ¿qué haces vos para que este problema se solucione? El problema es de todo, no es solamente del consorcio. Aparte, el consorcio no hace llover ni hace el tránsito pesado que rompe el camino. Entonces, esto es lo que yo creo, despertar conciencia. Porque yo tengo, la vida me ha dado una experiencia de que no hay sistema que supere la conciencia de la gente. Porque si hubiera algún sistema, no existiría la inseguridad, no existiría. Todos los sistemas fracasan cuando la conciencia de la gente no es adecuada a la organización. Esto es lo que realmente creemos, que en esta oportunidad, si nosotros hubiéramos convocado a estos mismos productores hace 2 años atrás y decirle: queremos saber cómo vamos a hacer para cuando se inunde, y no iba a venir nadie, se iban a reír de esa reunión. Y hoy están todos aquí y muy preocupados. Muchas veces en la certificación de obra los consorcios plantean la necesidad de que se regularicen deudas. ¿Cómo se encuentra la relación gobierno de la provincia de Córdoba y consorcio? Bueno, esa tarea me toca más personalmente a mí. Como presidente de la asociación soy el que estoy peleando permanentemente con el tema de los fondos. Las certificaciones en el sistema consorcio caminero, tal como está hecho, lleva un periodo que es de confeccionar el certificado, y tiene un proceso que tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas y que demora como mínimo 60 días, ¿no es cierto? Ese es el tiempo normal. Obviamente que cuando tenemos esta problemática, los tiempos son cruciales, porque hace falta dinero. Pero nosotros estamos trabajando, y yo esta mañana estuve reunido con el ministro para hablar sobre el tema de los fondos, y los fondos, en realidad, el gobierno de la provincia, tengo la promesa del ministro de que los fondos para solucionar todos los problemas están. En lo que respecta a consorcio caminero, consorcio canalero y consorcio conservacionista del suelo, obviamente que son cosas muy nuevas, le falta organizar, le falta aceitar la organización, le falta estructurarse. No se olvide que nosotros, mientras estuvieron los consorcios camineros solos, no hacíamos nada. Cuando crearon las regionales y la asociación, formamos la estructura piramidal que hoy podemos decir: conseguimos máquinas, conseguimos dinero, conseguimos que nos contemplen los precios, conseguimos un montón de cosas, como esto, por ejemplo, de la participación, porque usted imagínese que los consorcios estuvieran dispersos por toda la provincia y no hubiera alguien que los represente, como me dijeron a mí, es decir, sería muy difícil tratar el tema. Entonces, esto es lo que le falta, creo, a los consorcios canaleros y a los consorcios conservacionistas del suelo. Pero yo, de todas maneras, estamos dispuestos a ayudarlos, estamos dispuestos a integrarnos a ellos, porque creemos que la solución, lo vuelvo a repetir, tiene que ser entre todos. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, Conese, TBH e Ingersoll. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03-525-446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro-norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en agrometal y mainero.
Vamos a tener más en Mundo Agro de este importante encuentro que se concretó días atrás en la ciudad de Jesús María para evaluar la continuidad y, por supuesto, la reparación de los caminos de los consorcios camineros. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. En Mundo Agro tenemos más información para compartir. No te vayas, seguí con nosotros. Si te grita, no te quiere. Si te pega, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Denuncia la violencia familiar. 0800-888-9898. Línea gratuita y anónima de denuncia y asesoramiento. Y a través del dispositivo Salva, sumamos otro aliado contra la violencia familiar, protegiendo la vida de las víctimas de agresiones. Ministerio de Desarrollo Social. Gobernación de la SOTA.